como tratamiento integral para todos los problemas que puedan presentar las piernas, proponemos un equipo que combina cavitación con ultrasonidos focalizados, con radiofrecuencia y con vacuum. Este equipo es capaz de combatir la celulitis, la grasa localizada, reafirmar la piel al mismo tiempo y drenar el exceso de líquidos. El primero que se aplica es el de cavitación. La cavitación lo que hace es destruir la grasa mediante una vibración de las células de grasa que consigue la rotura de las membranas de estas células y también sirve para eliminar la celulitis. Se aplica dibujando círculos en el tejido a tratar y es muy agradable de recibir. El segundo de los manípulos es el de los ultrasonidos focalizados. Los ultrasonidos focalizados, mediante un calentamiento de la membrana de las células de grasa, consiguen abrirla y poner en circulación esta grasa que está localizada en el interior de las células. Este cabezal se aplica mediante una cámara que delimita la zona que vamos a tratar, marcando varios puntos que serán los donde tenemos que disparar después con el cabezal de ultrasonidos focalizados. El tercero de los cabezales es el cabezal de radiofrecuencia y vacuum terapia. Además, tiene también luz infrarroja. La radiofrecuencia es indispensable en los tratamientos de recuperar la figura porque si estamos reduciendo volumen es importantísimo reafirmar la piel a continuación para que no nos quede con flacidez. Después, la técnica de vacuum sirve para drenar los líquidos, el exceso de líquidos para las personas que tienen retención, y los infrarrojos regeneran la piel. Es un tratamiento muy completo para combatir la celulitis, reducir volumen, drenar los líquidos y reafirmar la piel al mismo tiempo. Se puede aplicar en cualquier época del año y en todas las personas. Está contraindicado cuando tenemos niveles muy altos de colesterol o de triglicéridos. No tiene efectos secundarios. En algún caso puede aparecer algún hematoma que desaparece a las pocas horas. En la mayoría de los casos se ven los resultados desde la primera sesión y en algunos casos hay que esperar un poquito más para comenzar a ver los resultados, que empiezan con una mejor calidad de la piel y continúan por una reducción importante de volumen.